Baka baka na cha 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 cha. Soy Mike Crack. Y bueno, hoy estamos aquí porque Onzo me ha pedido que grabe como una video reacción a un vídeo que ha subido FNAFLOW. No os voy a mentir, ya lo he visto antes, pero vamos al lío. De lo que quiero hacer en este vídeo como tal es la canción esta pegajosa que ha como repuesto de moda FNAFLOW. Vamos a verla, vamos a analizarla y voy a intentar hacer mi propia versión, a ver si me sale. Bueno, este vídeo lo va a editar Onzo. Gente, si os gusta el vídeo, dar vuestro like, que si llegamos a... no sé cuánto pedir en este canal, pero bueno, si llegamos a 20.000 likes, empiezo a hacer reacciones de estas en plan a cosas random, ¿vale? A vídeos interesantes, reacciones a, yo que sé, a tops, datos curiosos. También se me ocurrió que podría hacer algún tipo de juego así de chill que en mi canal principal pues no pueda traer, pues yo que sé, a lo mejor realizar tops de tiers, de estos que tienes que, como que ordenar, yo que sé, restaurantes por orden de gustos, etcétera. Pero bueno, vamos con lo que os interesa, vamos a ver el vídeo de FNAFLOW. No voy a poner entero, vale, voy a ir directamente al grano. Quiero ver la canción, a ver dónde la canta. Canta en esta parte, aquí creo que es, ¿no? ¡Soy un poeta! Esto no lo he visto desde que lo vi por primera vez, que por cierto el vídeo me gustó mucho, ¿Qué es esto? ¡Hay memes! Los What memes son the buenísimos. Fuck? A ver. Son buenísimos. Yo cantando memes. Mi canción favorita en inglés. Yo, es que eso es 100% real, o sea. Nos ha pasado todo, o sea, yo me acuerdo, veo por ahí en este mismo canal, tengo un vídeo cantado Titanic y es que es así, es yo es un humor tan tonto y tan básico, pero me da risa. Los memes tontos son los mejores, o sea, por ejemplo, sin ir más lejos, mirar es que este tipo de cosas, Twitter, a ver, por ahí. Esto es lo mejor. Ahora seguimos con la reacción de FNAFLOW. Por ejemplo, Mayo pilla y publica este tweet, ¿vale? Ha puesto su especial de Navidad. Vamos a ser sinceros, el vídeo está muy bien. O sea, mis 10 es por ti, Mayo, pero el vídeo no tiene absolutamente nada que ver con la Navidad. Es como... sí, soy un boomer, ¿vale? Como el dinosaurio ahí reciclando memes. A mí me hace gracia. Y eso que tiene que ver con la Navidad. Pero lo mejor es que para complementarlo, pues pillo, después pone un tweet así random Raptor. Que es este, a ver ahí, ¿dónde está? En plan, chale, hay un man gordo de rojo con un saco afuera de mi casa. ¿Quién fue? Como si fuese un suscriptor, obviamente se refiere a Juan Manuel, ¿no? Es como, chale, eso sí tiene que ver. Bueno, vale, seguimos con FNAFLOW, que es más gracioso, ¿vale? Yo no, ¿va? ¿Recuerdas el video de Geometry Dash, donde me pongo a cantar cosas sin sentido? Sí. Pues pasa y resulta que han hecho memes. A ver. Mira este de BTS. Las pibas, dos puntos. Las canciones de BTS son tan profundas y románticas. BTS. Es que es 100% real, o sea, a ver, yo soy ligeramente otaku, no soy tanto como por Raptor o esta gente que se ve todos los animes que existen, pero es que es verdad, o sea, yo los openings, yo que sé, One Piece, Aritekeno, Yumewo, o Dragon Ball, la de Tenten, ¿sabes? ¿Cómo era esta? La de... ¡Ay, no me sale ahora! Kokoro, ay, no me sale. Tan, tan, Kokoro, na, na, na. Es que al final es lo mismo, es como. Vale, vamos a analizar la letra, a ver cuándo lo hice. Es que lo hice por aquí, ¿no? Por aquí está entera. Aquí supongo que. No, aquí es que la canta. Yo quiero ver la original. Vamos a intentar pillar dónde está la original y leerla enterita. Aquí está. A ver, es complicado porque es completamente aleatoria, creo. O sea, yo nunca he seguido Geometry Dash, entonces este vídeo no lo he visto. O sea, he visto mucho vídeo de FNAFLOW, pero este concretamente no es. Intuyo que obviamente está cantando de forma aleatoria, le ha puesto letra a una música pues que tiene ese nivel de Geometry Dash. Entonces, claro. Es que encima rasca la voz de un huevo, se pone como. La primera parte es fácil porque pone el título. Cuacuabaca. No, no dice cuacuabaca, dice guacacaca. Dice guacabaca. Guacabaca, guacacaca.
¡Se ha inventado el título! Fernan Flo no se sabe su propia canción. Imposible. Onzo, tú esto tienes pistas, ¿sabes? Para separar los audios. Separas. Suerte editando el vídeo. Separa. Bueno, aparte que puedes cortar esta parte, obviamente, Onzo. Ahora es cuando subes todo el tirón y esto lo dejas, ¿sabes? Mira, paso, yo me lo invento y ya está. Me lo invento y ya está. Es que no dice cuacuavaca. Bueno, pero si él dice que es cuacuavaca, va a salir con cuacuavaca. ¡Adó! Pues no es muy difícil de yo cantando una canción de BTS. A ver, otra vez, otra vez. ¡Adó! ¡Adó! Bueno, no ha estado tan mal, o sea, podría ser peor, podría ser Lolito. Bueno, chicos, en fin, un grande este hombre. Me recuerda a Pikachu Mike, solo que la de mi letra tenía sentido y la suya tampoco. Adiós, hasta la próxima. Bueno, no ha estado tan mal, o sea, podría ser peor, podría ser Lolito.